está bien, pero vamos a levantarnos un poco, ¿vale? ¿Sí? Vamos a dar un poquito de calentamiento, ¿vale? A ver quién me sigue. Puede levantar. ¿Están haciendo la siesta? Vale, perfecto, perfecto. A ver, vamos a dar un poquito de ensayo, ¿sí? A ver quién sabe aplaudir con los pies. Puede levantar la mano. Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. con el dorsal 62, Audi Odriozola. Con el 70, Dani Fernández. Con el 99, Javier Rodríguez. Y presentamos al seleccionador nacional de España. Aplauso fuerte para él, Jordi Ribera. Junto a él, los oficiales César Montes, Juan José Muñoz Benito, Daniel Llorente e Ignacio Torres Cusa. Fuerte, fuerte aplauso para ellos. Y continuamos, como no puede ser, la pareja arbitral de este choque. Está formada por Ignacio García Serradilla y Andreu Marín Lorente del Colegio Catalán. El delegado federativo, el señor Fran Alonso. Y atención, por favor, todo el mundo en pie para escuchar el himno nacional de Argentina. Y ahora, evidentemente, el himno español. Deportivo Municipal de Les Moreres en Esplugues de Llobregat, donde está a punto de empezar este partidazo entre los hispanos y Argentina que viviremos en directo. Y hablábamos de Jordi Ribera cuando hay ahora entrega de diferentes obsequios. Que también me gustaría hablar luego, Mar, de que Esplugues esta temporada, esta 2024-2025, es la ciutat de l'handbol català y aquí se van a hacer muchas cosas, ¿eh? Pero antes, hablamos de Jordi Ribera, del tipo de entrenador que es, que no deja nada al azar. No es extraño, es más que habitual verlo en todas las fases finales de los campeonatos de España de la base. A mí siempre me ha producido entre una sorpresa y una felicidad ver al seleccionador absoluto tragarse toda la semana en vivo, donde sea. Jordi Ribera es el... yo le llamo el señor correcaminos, ¿no? Pero no el correcaminos de las cosas, de los grandes eventos, me refiero de equipos senior, sino como tú dices, en la base. En la base. Jordi está en todos los sitios, está en los campeonatos de cualquier punto de España y está. Y está significa porque se lo ve de pe a pa, conoce a los jugadores, sabe qué pues lo que nos puede venir, cuál es el futuro, ¿no? Y eso es de agradecer. Esta visión amplia que tiene, ¿no? Que le permite a, luego hacer el trabajo con la absoluta como lo hace, ¿no? Claro, porque para llegar a la absoluta hay un trabajo previo, ¿no? Es un trabajo abajo, desde la base, y en eso Jordi ha imprimido, ha hecho todas esas... bueno, hubo cambio, ¿no? De infraestructura, sí. Hubo cambio de sistema de concentraciones, y eso pues al final va a dar sus frutos, ¿no? Y como tú dices, es una persona que se recorre el territorio nacional porque es que... Apasionado de los Ryan, ¿eh? Es un apasionado de balonmano. Pues todo listo, Gonzalo Pérez de Vargas en la portería de España, Maciel en la de Argentina, dos excompañeros. Maciel llegó a coincidir con Gonzalo, me parece. Es verdad, hace 2 o 3 temporadas. Sí, me parece que sí. Antes de la llegada de Nielsen. Exacto. Y la verdad que bueno, muchos se conocen. Sí. Aparte de evidentemente, deportistas, muchos son amigos fuera de la pista. Y tanto, y tanto. Tenemos delante nuestro a los descartes de hoy, entre ellos a Antonio García del Franklin Balonmano Granollers, un auténtico jugadorazo, un auténtico tipazo. Antonio, ahora que no me oís, ¿no? Es una institución. Es una institución. Por cómo se cuida y por cómo vive este deporte, te lo puedo decir porque en Granollers, bueno, en Granollers es Dios. Es Dios. Exactamente. Pues pelota en juego para la selección española, primeros compases del partido y primer ataque para el combinado de Jordi Ribera. Vemos a Alex Dujshebaev, también vemos a Jorge Maqueda en el lateral derecho, ahora permutando con Dujshebaev. La pelota continúa viva para España, intentaba la prolongación al extremo, encuentra a Aleix Gómez, pero ahí estaba Maciel. Sí, la primera parada del portero argentino, ese lanzamiento desde el extremo derecho de Aleix. Pues va Argentina con Pablo Simonet mandando en el centro. A su izquierda Diego Simonet. En el extremo vemos a Ignacio Pizarro, extremo izquierdo. Ahora es Diego combinando con Pablo. La pelota de nuevo a Diego Simonet. De Simonet a Simonet. Permutan. Ahora va Diego. La punta fuerte la deja para atrás, el lanzamiento no la cambia para Pablo, la vuelve a poner para el centro donde está Federico Pizarro a punto de perderla, la recupera España. Sí, pérdida de balón del equipo argentino, se anticipó muy bien la defensa de los hispanos y recuperación de balón. Ahora intentaba aprovechar el repliegue defensivo de Argentina. Se ha situado ya bien el combinado de Guillermo Milán en defensa y por tanto... Jugarán en largo, jugarán en posicional los jugadores de Jordi Ribera. De momento sin goles aquí en Esplugas en este partido amistoso. El segundo ante Argentina. España se impuso en el primero con Dani Fernández como máximo goleador. Al lanzamiento y el gol que entra de Serdio. El primero del partido para Abel Serdio. El pivote de la Wisla Plock que ha jugado 42 partidos internacionales con 90 goles. Bueno, es uno de los pilares, ¿no? de estos hispanos, y en la primera al balón que le ha llegado en condiciones, primer gol para él. La mueve en la primera línea el conjunto argentino. La albiceleste con Simonet hacia Diego. Diego la cambia perfecto al extremo derecho. El lanzamiento y el gol en trayectoria larga. Sí, ha sido gol de Santiago Baroneto, desde ese extremo derecho, batiendo con ese lanzamiento a Gonzalo Pérez de Vargas. Ahí va Maqueda, lanzamiento de Maqueda, incontestable, primero de Maqueda para poner de nuevo por delante a España, 2-1 en el marcador. No puede atrapar ese balón el combinado argentino, intentaba Ignacio Pizarro llegar, pero será posesión para el conjunto español. De nuevo Serdio, están haciendo falta, Franco, sí. Clarísimo. En la lucha ahí de Alex Dujshebaev y de Abel Serdio en esa línea de 6 metros. Pues el golpe franco que lo pondrá en juego Abel Serdio con Dujshebaev. De momento calma, moviendo el balón con tranquilidad de los hispanos en esa zona de ataque, mandando jugadas Dujshebaev a sus compañeros. Juegan con 2 zurdos, ¿no? Están ahí. Ahora se coloca doble Aleix Gómez, Alex combinaba con Serdio, lo han cerrado bien la puerta, le hacen falta, pero estaba bien lo que intentaba aquí España, ¿eh? Sí, bueno, supongo que tienen que ir poco a poco. Moviendo un poco la defensa, ¿no? Sí. Buscando esos a la... Pérdida de balón. Sí, pérdida de balón. Recupera Argentina, que intenta el lanzamiento directo a portería. No coge la trayectoria buena. Además ya llegaba Gonzalo. Ha sido justito, ¿eh? Yo creo que... a pesar de esa vista de Gonzalo, ha tenido que apurar para poder intentar llegar. No, no estaba tranquilo Gonzalo, no. Ay, qué bien lo ha hecho, esa pinta al fuerte perfecto de Jorge Maqueda para conseguir el tercero de España en este partido. Sí, su segundo gol en su cuenta particular, un lanzamiento desde 9 metros y ahora con esta finta. Uno de los veteranos de la selección, Jorge Maqueda, 36 años, 204 internacionalidades. Y vaya, España que necesita también de los jugadores que tienen más experiencia y la van a necesitar en los Juegos Olímpicos. Ahí va, sí, el lanzamiento. El primero de Diego Simonet, el jugador del Montpellier. Sí, lanzó con, bueno, yo creo que con demasiada facilidad, no acabo de llegar bien a la defensa. Y ya. De Abel Serdio, además batiendo bien a la defensa argentina. Sí, está, bueno, toma y daca, ¿no? Estos inicios, no hay mucho trabajo defensivo de momento, pero... Y partido también bastante, ahora el ritmo de... Abierto. Sí, ¿eh? Sí. Poco a poco se van a ir calentando las cosas, pero de momento los dos jugando con calma, los dos conjuntos. Ahí va Pizarro, para Pablo Simonet. Viene a recibir, era Lucas Moscariello. Para Pizarro. La pelota llega Federico. Intentaba entre 1 y 2, no lo consigue porque le hacen falta. Golpe franco que pondrá en juego Lucas Moscariello. Pablo Simonet con Diego Simonet. Pablo. Se va al centro, la deja atrás para Pizarro, había hueco aquí para el lanzamiento, señalan 7 metros los primeros del partido. Por esa acción, por ese empujón de Maqueda sobre el jugador argentino, sobre Federico Pizarro. Se había abierto la puerta levemente para intentar el lanzamiento de Pizarro. Pues, finalmente será el golpe franco, porque yo pensaba lo mismo, que había pitado 7 metros. Y al final, como tú dices, golpe franco favorable a la selección de Argentina. Pues ahí van los Simonet moviendo la pelota en el centro, en esta primera línea del conjunto albiceleste. La pelota para Pizarro, intentaba la continuidad, pero sin conseguir la superioridad. De nuevo en primera línea, jugándola el conjunto albiceleste. Ahora sí, ahora lo ha hecho bien, ha aguantado bien con el bote. Se ha abierto la puerta por el centro y el gol de Diego Simonet. Segundo. Sí, jugó muy bien la combinación con el bloqueo de su compañero y por la zona central de los hispanos pudo penetrar y marcar ese tercer gol favorable a su selección. 4-3 más 1 para España, llegando ya al 7 de esta primera parte aquí en Esplugas. Y comentábamos, unas Esplugas de Llobregat con el club Las Esplugas, que van a ser la capital del balonmano catalán esta temporada. Aquí se va a celebrar la fiesta del balonmano catalán y van a haber diferentes actividades a lo largo de todo el año, ¿eh? Sí, la verdad que se ha podido hacer un convenio con el Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat. Vemos ahí ese lanzamiento del extremo izquierdo. El golazo de Ignacio Pizarro, el primero de Pizarro. Y pudo batir a Gonzalo Pérez de Vargas, que decía, ¿no? Un acuerdo con el Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat de 2 años, donde evidentemente muchas de las actividades del balonmano catalán, entre ellas la fiesta del handball y la Supercopa, tanto masculina como femenina, se podrán ver y disfrutar en esta ciudad. Y evidentemente luego ahí va a haber una serie de eventos para que la ciudad también promueva el balonmano, tanto masculino como femenino, en estas instalaciones, estas magníficas instalaciones. Sí, sí, realmente, porque esto es una parte de las instalaciones, porque hay sitio para la gimnástica artística y diferentes espacios. O sea, es un complejo deportivo magnífico y hoy ahí se respira un poco de fiesta, ¿eh? La visita de los hispanos y de la selección argentina ha hecho que que haya un poco de fiesta. Han puesto aquí en la entrada unos food trucks, sí, hacer una comida. Bueno, yo creo que al final es bonito, ¿no?, el poder traer un partido de los hispanos, y eso conlleva pues que alrededor puedas montar una serie de actividades para que la gente se anime, para que aparte del balonmano pues se pueda haber un ambiente de cordialidad, ¿no? A mí una de las cosas que siempre más me ha gustado del balonmano, y con todos mis respetos a los demás deportes, pero lo que siempre me ha gustado es que la cercanía de los grandes jugadores, de los grandes equipos, a los chavales y a la gente de a pie, a los aficionados de a pie, y esto se nota en días como este. ¿Qué quieres que te diga yo como jugador a balonmano, no? Pues, ¿pero es así o no es así? Sí, yo creo que son más próximos, más cercanos, y eso al final también es un deporte que atrae, ¿no? Sí, 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 realmente sí. Ahí va. Y luego, si además atrae, porque tenemos tanto los hispanos como nuestras guerreras. Exacto. Pues que tenemos la suerte de que ganan medallas, de que promocionan el deporte como ninguno, y son próximos, pues imagínate, yo creo que es una buena combinación. Sí, 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 totalmente. Pues Argentina que ha empatado, y Argentina que busca ponerse por delante en el marcador por primera vez en el partido. Amaga Diego Simonet. Lo perseguía ahí Aleix Gómez. Vuelve a su posición Aleix Gómez. Ha conseguido sacarle esa falta. La pondrá en juego Lucas Moscariello, el pivote del Benidorm. Diego Simonet. No hemos hablado de los árbitros, ¿no? Cuando vemos ahí son las 7 metros precisamente pitado por Andreu Marín, y también acompaña a Ignacio García Serrería, otra pareja arbitral muy buena a nivel internacional, y que también estarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. O sea, es espectacular también el nivel del arbitraje aquí en España, las parejas arbitrales. Vamos a ver si Gonzalo puede parar el lanzamiento. Amaga se mete en la frente del gol. El tercero de Diego Simonet para poner por delante a Argentina por primera vez en el partido. Y lo que decíamos, buenos árbitros y buena gente también. Sí, son, llevan una experiencia, llevan un bagaje tremendo, tanto André como Nacho. Y para mí, yo creo que al final es un premio, ¿no?, el poder estar en esas Olimpiadas y el poder disfrutar una vez más de esta pareja arbitral. Lo que no sé si debutarán, no sé si lo sabes, pero es que si debutarán en los Juegos Olímpicos y ya habían jugado. Pues es un dato que lo podríamos preguntar. Sí, ahora la media parte lo vamos a preguntar. A la media parte intentaremos averiguarlo, y con ellos. Está bien, porque también, ¿no?, la ilusión del debutante, ¿no? Pues yo creo que conociendo el bagaje de ambos. Vale, estamos con uno menos, ¿vale? Porque haces el lanzamiento enseguida, espera un poco que terminen, ¿vale? Hemos pasado 10 segundos de ataque cuando estamos con un jugador excluido, ¿vale? Un poquito más de continuidad en el juego, en la circulación del extremo van dos jugadores al pase al pivote, suelta la bola en el otro lado, ¿vale? Atentos a las trayectorias entre uno y dos, sobre todo aquí de Pizarro, el otro ataca, el otro hace ver que va al centro y luego se va al punto a cerrar ahí en la situación de espacio, a última hora que tire la situación de extremo, ¿vale? Cruce central, pivote falso, ¿vale? En este lado de aquí, si no luego damos continuidad. La circulación del extremo, ¿por aquí? Sí, por aquí, ¿vale? En este lado de aquí. La circulación del extremo allá, rusa, ¿vale? Intenta devolver el balón y cambio de bloqueo en ese lado de allá, ¿vale? Pues Jordi Ribera dando las instrucciones a sus jugadores en el punto de partido en que Argentina ha conseguido este +2. El 4-6 ya ha cumplido los 10:30 de esta primera parte. Comentabas la exigencia, ¿no?, precisamente de Jordi Ribera. Pues no le gusta nada cómo están yendo el partido, no le gusta nada que ahora mismo pues Argentina haya marcado esa diferencia de 2 goles, y evidentemente quiere cortar y quiere llamar la atención de sus jugadores para volver al partido y darle la vuelta al marcador. Y ha detectado rápidamente por dónde le estaba haciendo daño Argentina en la defensa española. Uf, qué bien ahora este lanzamiento y el gol de Alex Dujshebaev, el primero de Dujshebaev, pero rápidamente Argentina a intentar ya estar en posición. Mira, lo ha hecho bien aquí. Qué bien Gonzalo Pérez de Vargas. La primera intervención de Gonzalo a ese lanzamiento franco con mucha facilidad, ¿no? Se había resbalado Aleix Gómez ahí en ese intento de llegar a cubrir la ayuda de su compañero, y en ese espacio pues gran intervención, la primera de Gonzalo Pérez de Vargas, y esperemos que lleguen muchas más, Pues estamos ya en el 11:30. Juega Argentina moviéndola en primera línea con Pizarro, Pablo Simonet y Diego Simonet. Aguanta Pablo, ha cortado España, pero recupera Argentina, poniéndola al centro para Diego Simonet. La bota, se levanta Diego Simonet, espectacular el blocaje defensivo español. La consigue recuperar España. ¡Gol! Golazo al contraataque de Dani Fernández, que ya consiguió 9 en el partido de este día 4 en Montpellier. Máximo goleador de ese partido y de momento consigue su primer gol, que pone el 6-6 en la marca. Salió como una desalación desde ese extremo ante el blocaje de sus compañeros. Se anticipó la defensa, subió rapidísimo, un jugador bajito pero muy rápido, el jovencísimo Daniel Fernández. Y tú me dices que hizo un gran partido el otro día en Montpellier con esos nueve goles. Típico extremo, pequeñito, rápido, que huele sangre. Hacía tiempo, ¿no?, que no veíamos... Sí, realmente. Los hispanos, bueno, estábamos acostumbrados a jugadores más altos, ¿no? Pero al final uno se gana pulso ese puesto. No, al final lo que importa es los resultados, ¿no?, el rendimiento. Y está claro que Dani Fernández lo da y lo va a dar más, porque tiene mucho camino por recorrer. Ahí va Maqueda combinando con Aleix Gómez, se frena, combina con Maqueda, que bien lo ha hecho en este contraataque. España se le estaba cerrando la ventana poco a poco, y ha conseguido Aleix sacarse ese pase para que Jorge Maqueda consiga su tercero hoy. Parece mentira, ¿no? El veteranísimo Maqueda, cómo sigue subiendo al contraataque, cómo sigue saliendo, cómo sigue empujando a sus compañeros y cómo ha sido capaz de finalizar este contraataque. Y jugando de momento estos primeros 13 minutos como quien no quiere la cosa, ¿eh? Sí. Es una temperatura también, no es una temperatura muy fuerte la que tenemos, por suerte, hoy en Esplugues de Llobregat, y eso también ayuda a un poco al juego, ¿no? Porque si la temperatura fuera demasiado alta, entonces sí que ya todo se va más pesado. Sí, sería seguramente constantemente parando el tiempo para secar la pista también, ¿no? Pues ha habido cambio en la selección argentina, ha entrado James Parker, que es quien recibe ahora esta falta, el golpe franco para la albiceleste, y tenemos la acción repetida, la falta clara. La mueve de nuevo el conjunto argentino. Parker, el lanzamiento, bloqueo defensivo. Sale al contraataque de nuevo España. Tiene tiempo de pensárselo y de culminar a la perfección. El gol de nuevo de Dani Fernández, el segundo de Dani. Y además que fuerza el tiempo muerto. Ese parcial de 4-0, ¿no? Sí. Ese 4-6 con el tiempo de Jordi Ribera, que ha servido para hacer este parcial de 4-0, y ahora es el entrenador Guillermo Milán. Boludo, siempre, como siempre, si sabe que nosotros no somos buenos pasadores, ¿viste? Vamos a intentar darle continuidad, como hicimos en Montpellier. Vamos a hacer quilombo, ¿sí?, del lado de Nacho, ¿sí?, Chino con vuelta de Nacho para el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos, vamos a tener responsabilidad. Dale. Ahí subo. 12 minutos perfectos, dale, vamos. Cada equipo, de hecho, tiene sus nombres para las tácticas, ¿eh? Me gusta la rusa de España y en Argentina, quilombo. Sí, la verdad que cada selección, cada equipo también, ¿no? Porque eso también baja abajo. Pues las jugadas van por nombres. Algún día siempre nos dije... equiparar el nombre, el motivo de la jugada, el que, cómo finaliza y el por qué, ¿no? Pero cuanto menos son nombres curiosos. Sí. No sé si hay mucho secretismo a la hora de guardar las jugadas o no. No, bueno, yo creo que al final, en unas Olimpiadas, ¿no?, o en unos campeonatos, hay mucho vídeo, ¿no? Y al final cada seleccionador sabe cómo juega el equipo contrario, independiente de los nombres, ¿no? Pero sí que está claro que hay secretismo, entre comillas. En el balonmano, ¿no?, es complicado. Es difícil. Pues aquí juega Pizarro, intentaba filtrarla hacia pivote, la recupera España, que de nuevo monta el contraataque, tiene todo el tiempo del mundo, la ha tocado Maciel, pero la pelota que entra, el gol que sube al marcador de Dani Dujshebaev. El primer gol de Dani en el día de hoy, en esa subida al contraataque, que a pesar de llegar a tocarlo el portero argentino, iba con la suficiente fuerza para entrar. Pues más 3 para España, con ese parcial, como explicaba Mar La Torre, a partir del tiempo muerto de Jordi Ribera, y que ha servido para cambiar un poco la dinámica del partido. España ahora se siente al menos un poco más fuerte en defensa. Segunda de Gonzalo. Se está calentando, sí. Se está calentando. Y ahora España, que se siente más cómoda encontrando la velocidad al contraataque, o al menos el partido ahora se le está dando más por estos derroteos, aunque ahora Maciel ha estado muy bien. Sí, la verdad que ha aguantado ahí muy bien y bueno, de momento lleva dos paradas importantes, una al lanzamiento de Aleix y ahora en esta jugada también, y bueno, eso ha evitado también que España pueda coger más distancia en el marcador. Pues 7 metros ahora pitado sobre Abel Serdio, y será Aleix Gómez, el auténtico especialista de la selección y del Barça, en estos 7 metros. Amaga Gómez. Mira, tercera de Maciel. Sí. Qué importantes los porteros también en el mundo del balonmano. Evidentemente, cuando hablas con ellos, lo primero que te dicen es lo importante es la defensa, ¿no? Sin la defensa el portero no brilla, pero sí que es cierto que un portero puede hacer brillar una defensa. Yo creo que es compaginarse los dos, ¿no? Evidentemente, una gran defensa ayuda a que los lanzamientos sean más no lleguen sencillos, tan francos, lleguen tanto, ¿no? Pero evidentemente, si tú como defensa tienes detrás un portero bueno, que te da esa tranquilidad, bueno, esa comodidad, ¿no? Pues al final todo sube y compagina, y es cada vez es más importante la defensa, porque eso te da pie pues, a poder subir al contraataque, y muchas de esas cosas también es gracias a los porteros y al grandísimo trabajo que se está haciendo. Y eso se sabe un rato aquí en la selección española. El contraataque de Aleix Gómez, que no falla. El primero de Aleix en el partido para poner el +4 en el marcador y la máxima ventaja hasta el momento de los hispanos en este partido amistoso preparatorio para los Juegos Olímpicos de París. Sí, esta vez no ha querido fallar, ha lanzado con toda Aleix y ha aprovechado una vez que ha bajado a hacer el cambio, y ha salido en su lado el extremo de Audi Odriozola. Parker. Mira con Pizarro intentaba abrir más a la derecha, se la devuelven. La falta es clara de Abel Serdio. Será golpe franco. Y de momento Federico Pizarro, que también es otro de estos jugadores que lo está jugando todo, al igual que Pablo Simonet. Poco descanso tenido en estos 17, casi 18 minutos que llevamos de partido. Juego, pero tiene que repetir de nuevo el servicio este golpe franco. Pelota en juego para Argentina. Pablo Simonet, el lanzamiento de Pablo Simonet, el misil directo a las manos de Gonzalo. Y jugará en largo, jugará en posicional España. Cuando hemos superado ya el 18, se sienta Dani Dujshebaev y entra un auténtico mito del balonmano español. Joan Cañellas, Otro jugador veterano, otro jugador que ha dado muchos triunfos a nuestros hispanos, esta selección, y un jugador que muy querido en esta tierra, ¿no? Sí, hombre. Joan Cañellas, que serán sus últimos Juegos Olímpicos, eso está más que claro, pero que vamos a disfrutarlo seguro si al final entra. La recupera Argentina, la recuperaba Maciel, intenta ponerle un poco de ritmo ahora el combinado al biceleste. Pizarro, le hace la falta, no, es pelota para España, la pone Maqueda, rapidísimo sale el conjunto de Jordi Ribera, la falta de Parker, la posesión para España, replegado bien aquí, James Parker. Sí, la verdad es que han sabido replegar muy bien, y eso ha impedido que Ángel Fernández pudiera finalizar esa subida en el contraataque. Pues el equipo de Ribera, que ha hecho cambios. Vemos también a Ian Tarrafeta, vemos a, como decías, a Odriozola, también está Imanol García Díaz. Empieza a mover un poco el banquillo el conjunto español. Pelota para Joan Cañellas, intentaba filtrarla, la recupera España. Tarrafeta, Maciel, la segunda acción y para adentro. El primero de Audi Odriozola en el partido, después de aprovechar el rechace. Exacto, sí, esa subida ese rechace que había lanzado su compañero, y dentro de los primeros minutos, por lo menos que hacía poco que había sustituido a Aleix, sí, pues ha podido marcar el primero. Estamos en el 20-10 para el final de esta primera parte, con el +5 para España, máxima diferencia. Lo intenta Argentina, se levanta, la deja para atrás, continúa moviéndola, buscando el hueco. Bien, buena defensa de España. Amago, James Parker, no sabe qué hacer ahora, amenaza de pasivo, tiene que lanzar a Argentina, no le quedan demasiados pases, intentaba conectar ahí con pivote, la pelota para Gonzalo, Juan Cañellas, Juan combinando ahora con García y el gol. Lanzamiento que entró llorando, sí, pero al final entró, y eso es lo que hace que ahora mismo esa distancia de 12+6, llevan muchos minutos Argentina sin marcar. Sí, hombre, mira, desde el tiempo muerto que comentábamos de Jordi Ribera, ¿eh? Y eso pues ha hecho pues, ese parcial ahora mismo, 8-0 favorable a los hispanos, que eso es un duro castigo, ¿eh? Sí, sí, porque Argentina había empezado bien, había empezado metida y con unos buenos primeros minutos, pero se ha quedado estancada en ese tiempo muerto y ese parcial de 8-0. De nuevo el lanzamiento mordido por la defensa, monta el contraataque Gonzalo. No era demasiado buena la pasada de Gonzalo, el pase de Gonzalo era un poco demasiado fuerte, buscaba a Odriozola. No llegó en condiciones, no pudo evidentemente evitar el lanzamiento. Pero ahora mira, la lucha de Odriozola para recuperar esta pelota. Y aquí el lanzamiento franco de Javier Rodríguez, primero del pivote del Barça. Sí, están lanzando con demasiada facilidad, y ahora mismo Guillermo Milán de ese segundo tiempo muerto para intentar frenar esta debate, ¿no? Fischer al pivote, te quedas en defensa, vas de 3 con Bonano. Salimos, Pedro, salimos con bloqueo al tercero, bloqueo al cuarto, ¿ok? Pedro, al cuarto. Para hacer una permuta, bloqueo el cuarto y continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, hey. 9-0 parcial. Vamos, defendemos y salimos, dale. Argentina. Chicos, 9-0 de parcial. No hace falta decir mucho más, ¿eh? Se acaba el tiempo muerto, 13-6. Estamos llegando al 22 de esta primera parte aquí en Esplugas de Llobregat, donde estamos viviendo este partido amistoso de la selección española ante Argentina, preparatorio para los Juegos Olímpicos que empezarán el 22 de julio en París y que nos van a tener enganchados al televisor. ¿Cómo lo sabes, eh? Sí, ¿eh? Vamos a disfrutar tanto de evidentemente, primero el deporte, que estamos retransmitiendo, que es el balonmano, en el cual yo soy una incondicional seguidora tanto de los chicos como de las chicas, y luego, evidentemente, en las Olimpiadas te puedes ver cualquier deporte, porque cualquier deporte es una gozada. Es que realmente, antes lo hablaba, no sé quién lo hablaba, y decíamos, es que no hay mejor verano que aquel que empieza con una Eurocopa, aunque sea de fútbol, sí, y que continúa con unos Juegos Olímpicos. Y sobre todo, unos Juegos Olímpicos en Europa, ¿no? Porque sí, significa que son horarios racionales. Exacto. Son horarios correctos, son horarios que puedes disfrutar. Que lo vas a poder disfrutar. Además va a coincidir, la mayoría de la gente se coge vacaciones en esta época, entonces en la playita o en la montaña, donde sea, pero con la pantallita, sí, para ver todos los deportes posibles. Sí, sí. Y además es que es diferente, ¿no? La misma competición de balonmano es como tiene un aire, un gusto diferente los juegos. Sí. Y como tú bien has dicho, has nombrado a uno de los jugadores, para muchos de estos, algunos de los que están en pista o en esta concentración, que veremos también si pueden llegar o no a esas entidades, van, sí, a ser sus últimos Juegos Olímpicos, claro, y probablemente el colofón a su carrera deportiva. Y merecido colofón. Y merecido, ¿no? Merecido colofón, sí. Pero yo creo que va a ser un poquito una combinación de muchas emociones, ¿no? Sí. Pues hemos superado el 23 de esta primera parte. Continúa agrandando el hueco a España con el 14-6. Y Argentina, que está desesperada por marcar el gol, mira, ha conseguido ahora romper el maleficio, ¿eh? Sí, ha roto ese maleficio de ese 10-0. Sí, es recordemos que es, insistimos, que es para mí una diferencia demasiado abismal, ¿no? Yo entiendo también, es decir, poniéndome en la piel de Guillermo Milán, que prefiere que le pase hoy, ¿no? Hombre, claro. Para así también es un escenario de partido, ¿no? Que pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Para... Bueno, yo creo que al final estos partidos están para esto, ¿no? Para poder sacar conclusiones, para intentar después, una vez examinado, pues no volver a caer los mismos fallos, no volver a caer las mismas acciones que no te han dado el valor o el resultado que tú querías, ¿no? Y evidentemente, pues, a todo el mundo más vale que sean los partidos previos y amistosos que no en plena competición, que en plena competición tiene un castigo importante. Claro, aquí lo hablas, luego lo analizas sin ningún problema, pero cuando estás en unos juegos, una derrota así te puede pesar mucho, te puede dejar tocado, porque además es lo que tú decías, ¿no? Que juegas al cabo de 2 días y ya estás otra vez en pista. No tienes casi tiempo de recuperación, claro, ¿no? Pero bueno, esto es lo interesante de las competiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso tiene tanto mérito. De las competiciones como los olimpiados o europeos, ¿no? Porque luego en el fútbol hay mucha más diferencia y vemos que de un partido al otro hay muchos más días de recuperación. Y sí, es otra historia. Y es otra historia. Pues continúan marcando España, continúa con ese olfato goleador el conjunto español, que no está teniendo muchas dificultades para romper la defensa argentina, que la mueve yo con James Parker. Y Martínez, qué bien lo ha hecho. Ha logrado deshacerse del defensor Pedro de Martínez. España, y bueno, al final con un poquito de suerte con ese rechace, pues le ha vuelto el balón y ha podido marcar. Moviendo el conjunto español con Imanol García-Andía en el lateral derecho, Cañellas en el central y Ian Tarrafeta en el lateral izquierdo, permutando ahora con Cañellas. Tarrafeta con García-Andía. Se levanta, la cambia al extremo. Qué bien, qué bien lo han encontrado y qué bien ha resuelto. Qué bien ha aguantado ahí Fernández ese lanzamiento típico de él. Ha aguantado y ha marcado por el corto ese gol. Importante también para él y esa diferencia, ¿no? de 8 goles que le da mucha tranquilidad al equipo de Jordi Ribera. Parker moviendo la pelota con Pedro Martínez. Ahora con una flecha por detrás, ha solucionado bien con ese bote. Sí, con esa finta de bote. Sí, lo ha hecho muy bien Andrés Moyano. El listo de la clase, sí. Ha marcado gol rápidamente porque habían hecho cambio, habían vaciado portería en la selección de Argentina. Lo ha visto muy claro, ¿eh? Sí, aunque parece fácil, ¿eh? Siempre decimos que esos lanzamientos parecen fáciles, pero hemos visto muchos lanzamientos fallados a lo largo de nuestra liga e incluso con selecciones, ¿no? De momento, cuando ahora vuelve a vaciar portería, sí, el conjunto albiceleste. De momento poquitas exclusiones. De hecho, me parece que ni una, ¿no? No, exclusiones ninguna. Ninguna. De momento ni una exclusión. Ningún trabajo fuera de lo normal para nuestra pareja arbitral, para Andreu y Nacho, ¿no? Sí. que de momento no están teniendo muchos problemas, y los que están teniendo los están sabiendo solucionar sin estridencias, ¿eh? Que a veces es también lo importante, ¿no? De los árbitros. Bueno, y que sea realmente pues, 2 equipos que están jugando muy limpio. Sí. Evidentemente lo están... Hoy no es un partido para ese tipo de historias. Mira, vuelve a intentarlo y de nuevo para adentro, de nuevo el gol que sube al marcador. De Odriozola. Saque rápido de Gonzalo a la zona del centro donde estaba el jugador de Irún, y rápidamente otra vez, aprovechando esa portería vacía, ha marcado ese gol. Penalizando aquí ese cambio en la portería, ¿eh? Sí, hay que pasar ese 7 contra 6. Atacando tiene sus ventajas, sí, pero claro, tienes que afinar muy bien, no tienes que tener pérdidas de balón, porque si no, evidentemente la defensa se aprovecha, y hemos visto las acciones consecutivas de nuestros hispanos que lo han hecho a la perfección. Ahora intervención de Gonzalo Pérez de Vargas, lo había hecho bien Argentina para encontrar ese hueco ahí en la línea de 6 metros. Hay mucha gente y muchos entrenadores a quien no les gusta nada el 7 contra 6. A mí, si me preguntas personalmente... ¿No te gusta? No me gusta, ¿eh? A mí personalmente, pero eso no quita que evidentemente hay selecciones, hay equipos que lo hacen o lo realizan a la perfección y tienen sus cosas buenas, ¿no? pero es otra novedad dentro del balonmano, y eso al final hemos de ir innovando y hemos de ir creando o nuevas normas o nuevas formas de ver el balonmano para seguir atrayendo a la gente, ¿no? Eso es verdad, se tiene que ir renovando siempre. Pues no ha conseguido ahora transformar el ataque el combinado español. Entramos en el último minuto de esta primera parte aquí en Esplugues de Llobregat, en este Complejo Deportivo Municipal de Les Moreres, donde se está viviendo el segundo partido de España ante Argentina, este preparatorio para los Juegos Olímpicos de París, que empezarán el 22 de julio. La mueve Pedro Martínez, combinando con el lateral derecho, se la devuelve, cambiando para James Parker, continuidad al extremo, y ahora sí lo ha hecho genial Argentina. Ha movido muy bien el balón de lado a lado, sin prisa, intentando buscar al final esa superioridad que han conseguido por ese extremo izquierdo con ese gol de Federico Fernández. Y ahora vacía portería también España, por tanto también jugará este 7 contra 6 en estos últimos 15 segundos que quedan por delante. Ian Tarrafeta con García y a la cambia. Uy, que bien ha estado aquí el jugador argentino, pero será posesión para España. Lanzamiento rápido, se fue. Sí. Se acabará esta primera parte con este lanzamiento de Ian Tarrafeta, que no encuentra portería, se escapa este balón, pero España que se va al descanso con este más 7. 18 a 11. Buen partido de España, que ha sido bastante regular, ¿no? Quizá la clave de todo es que ha tenido una primera parte muy regular, ¿no? Bueno, ha sido un partido con alternativas, ¿no? Es verdad que además lo estábamos hablando, que Argentina estaba planteando muy bien el partido, hasta esa pérdida, hasta esa petición de tiempo de Jordi Ribera con ese 4-6, que ha sido como la aparición de los hispanos y la desaparición de la pista de Argentina, porque a raíz de ese 4-6 nos hemos ido a ese 14-5 en esos últimos prácticamente 15 minutos, y eso es donde la gran diferencia del marcador que tenemos ahora en este descanso. Argentina ha conseguido en estos últimos minutos reaccionar un poquito, que entiendo yo que es algo que le debe hacer feliz al seleccionador argentino, ¿no? No irse al descanso con ese bloqueo mental, haber podido romper ni que sea un poquito ese dominio de los hispanos. Pues si te parece hacemos un pequeño descanso, vemos algunas de las mejores jugadas, volvemos cuando empiece la segunda mitad. De momento España 18, Argentina 11. Mirad vuestras pulseras porque quiero a 4 jugadores aquí en pista conmigo. Bueno. Ahora ya no son los números de un sorteo, ¿sí? Sino que ya sabemos sus nombres y apellidos. Ya los tenemos controlados, ¿vale? Quiero, por favor, que aplaudáis y que lo deis todo, porque van a dar un espectáculo, van a dar un show, ya verás. Ha sido de sorpresa, están encantados, están nerviosos, porque les ha tocado saltar a pista, ni más ni menos que en este partidazo que son solo entre la selección española y la selección argentina, aquí, al Complejo Deportivo Municipal Les Moreres, van demostrando que son capaces de mostrar de lo que son capaces con el balón para ganar este balón firmado, este pedazo de premio. Y mientras ellos se van preparando, os explico la dinámica. Arrancaremos con una cuenta atrás los cuatro a la vez, al mismo tiempo, y tendrán 3 minutos de tiempo para lanzar con el balón al travesaño, ¿de acuerdo? Las distancias serán 6, 9 y 12 metros. El primero en conseguir impactar con el balón en el travesaño y que consiga impactar con el balón en el travesaño desde las 3 distancias se llevará este pedazo de balón firmado. Espectacular el precio, espectacular el precio. A ver, lo que vamos a hacer es presentarnos, ¿eh? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Vale. Por favor, quiero que se hunda el pabellón, ¿sí? Vosotros ya sabéis de qué va esto. Vale, los papis y las mamis de estos pequeños están para que se descansen, se les va a caer la baba, ¿eh? Están por aquí. Vale, por favor, fuerte aplauso para Pablo Conchino. Fuerte aplauso para él. Aplauso para Javier Rodríguez. Fuerte ruido, por favor, diga públicas pruebas, Sprout. Fuerte aplauso para Jordi Muñoz. Challenge. Madre mía, lanzamiento desde los 6 metros, a continuación desde los 9 y luego desde los 12, ¿sí? En caso de empate haremos una dinámica de desempate, pero lanzaremos y arrancaremos todos a la vez, pero lo haremos con una cuenta atrás en la que quiero que participéis todos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Todo el mundo preparado? ¿Todo el mundo preparado? ¿Sí? Atentos, ¿eh? Atentos, lo tenemos ok para arrancar, vámonos. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡lanzamiento! A ver, tenemos ya un impacto del travesaño, ¿eh? Tenemos a uno que va. A ver, este impacto del travesaño. A ver, tenemos a Lucía. Que ya ha impactado. Lo prueba, Lucía que estaba a punto. Tenemos otro impacto desde los 6 metros. Lucía la tenemos ya en los 9 metros. A ver, tenemos también a Jordi en los 9 metros. Están nerviosos dándolo todo, vaya nivel que tenemos, madre mía. Lucía que lanza, Lucía que le dan el palo, ahora veremos los árbitros, si le dan el pase a los 4 metros, tenemos el toque de Jordi. Tenemos impacto de Jordi Muñoz, impacto de Guillermo Rodríguez. Y atención porque sí, es el 704, ¿eh? Tenemos impacto desde la última. Así que mientras Pablo, Jordi y Lucía le siguen dando caña para ver quién queda segundo, tercero o cuarto, tenemos a este 704, Guillermo Rodríguez, madre mía. Guillermo Rodríguez, que no hay nadie que le quite la sonrisa de la cara. Guillermo está emocionado, vamos a hablar con él. Ahora cuando termine hablaremos con él. Bueno, mientras tanto seguimos. Vaya nivel que hay aquí en Esplugas, ¿eh? Madre mía, sí, claro, desde los 12 metros cuesta, ¿eh? Este balón verde, ¿verdad, eh? Es Lucía, me parece, el balón verde, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿dónde están los padres de Guillermo Rodríguez? ¿Dónde están los padres? Ah, bueno, ostras, se les cae la baba de la emoción, ¿eh? Madre mía, han estado entrenando, ¿eh? Vaya suerte que les toque el sorteo y encima hacerlo así de bien, ¿eh? Madre mía, vaya pedazo de premio que se vais a casa. Ya tendréis la vitrina preparada para colgar el balón. Madre mía. Bueno, seguimos. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver. Lanzamiento, venga, va, un poquito más de fuerza. Venga, vamos. Aplauso, por favor, para este jugador que le está dando caña. Ahí está, bien. Ahí está. Bueno, por favor, venid aquí los cuatro. ¿Qué? ¿Cómo ha ido esto? ¿Os ha gustado? Esto no os lo esperabais, ¿eh? Madre mía, Guillermo está emocionado. ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien? Mucho. ¿Qué tal la experiencia de saltar a la pista en un partidazo como este? Mucha ilusión, Lucía. ¿Cómo ha ido? Bien, están emocionados. Tenemos aquí a nuestro ganador, Guillermo. ¿Cómo ha ido? Ha sido un gol guay. Sisplau, un aplaudiment fortíssim per ell. Un aplauso fuerte para ellos. Aplauso para Pablo Conchillo, Jordi Muñoz y Lucía Ruiz, que se llevan llevan esta botella espectacular para hidratarse en el deporte, hidratarse mucho y poder seguir haciendo deporte jugando a balonmano. Hola de nuevo desde el Complejo Deportivo Municipal Les Moreres de Esplugues de Llobregat, donde estamos viviendo este segundo partido amistoso entre España y Argentina, preparatorio para los Juegos Olímpicos de París desde 22 de julio. De momento al descanso 18-11 para los hispanos, una primera parte bastante buena del equipo de Jordi Ribera, que la verdad que está haciendo, ha hecho unos buenos 30 primeros minutos. Un buen partido de España que ha dejado completamente bloqueada a Argentina. Un partido que estamos viviendo con Marla Torre de la Federación Catalana, vaya, una entendida de este deporte, porque había sido Mar exjugadora, o sea, eres exjugadora, había sido jugadora durante muchos años. Eres de Pamplona, ¿no? Sí, si no, se nota, ¿no? Hoy. Esto que te iba a decir. Contémoslo, que llevas el pañuelito rojo. Hoy ha sido un día importante, ¿no? Hombre, para nosotros. Empezaban los Sanfermines con ese chupinazo, y ya que no puedo estar allí en persona, sí que todos los años me gusta celebrarlo desde que, bueno, tuve la suerte de caer en Cataluña, en este caso en Castelldefels, pues siempre me gusta celebrarlo, y además tengo amigos catalanes que les encanta celebrarlo conmigo, y eso también es importante. Te diré, y tanto. Las raíces, que siempre son importantes y siempre se tienen que tener presentes. Contábamos que estábamos al descanso de este partido, de este segundo amistoso entre España y Argentina. España que ganó el primero en Montpellier, el 4 hace nada, hace un par de días, el jueves. Y hoy ha vuelto a dominar, ha vuelto a marcar un poco la pauta. Sobre todo, como decíamos, a raíz de un parcial de 10-0 del combinado de Jordi Ribera, a raíz de un tiempo muerto que ha pedido el técnico de Sarriá de Ter. Las dos selecciones ya, vaya, no, las dos no. Está España al completo haciendo ejercicios ya para empezar la segunda parte, y para Argentina hay solo dos jugadores y el portero, Juan Manuel Bar, el portero del Recoletas Atlético Valladolid, de 37 años, 86 internacionalidades. El jugador con menos internacionalidades de Argentina es Nicolás Bono, del Istres Provence, que tiene 25. Y para España el que menos internacionales tiene es Javier Rodríguez, el pivote del Barça, que tiene solo 6. Y los que más en España, Joan Cañellas, que juega en el Cadeten Schaffhausen y tiene 237 internacionalidades. Y para Argentina, Federico Pizarro con 253. Bastante gente, bastante gente. De hecho, muchísima gente aquí en el CEM Les Moreres. Sí, habían calculado unas cerca de 700 personas, pues con la ampliación de las gradas que tenemos aquí abajo, y evidentemente también para el club. Esplugues es importante, para el ayuntamiento también, está claro, y ver pues cómo la grada que tenemos detrás nuestro y que ahora en el descanso hemos podido contemplar, se lo está pasando en grande, sí. Y sobre todo está disfrutando de momento con esta victoria de los hispanos ante una selección de Argentina que veremos cómo afrontan esta segunda parte, veremos cómo bueno, plantea su entrenador esos posibles cambios, ¿no? Sobre todo pues para hacer reaccionar y para que el resultado no se vaya pues demasiado, ¿no? Aquí será ver eso, ¿no? Cómo responden a las dudas que ha generado esta primera parte y cómo responde a España al papel de favorito en este segundo tiempo. Se tiene que también saber jugar en todas las condiciones, ¿no? Como favorito y también como no favorito. De momento, como decíamos, solo dos jugadores argentinos que están en pista haciendo el calentamiento, cuando vemos aquí a dos ilustres, a Antonio García y a Juan Andreu. Espero que Juan no lo esté convenciendo para que se vaya a la Protecnisa, al equipo que han hecho ahí en Sevilla. Espero que no le esté fichando, Yo creo que porque Antonio, eso no se lo perdonaríamos, ¿verdad, Juan? Un jugador de casa, Antonio, y tanto. Ya salió, ¿no? Tuvo la oportunidad de estar en diferentes equipos y al final es el estandarte del balonmano Granollers, ¿no? Sí. Y lo que está haciendo, dando de sí Antonio es algo increíble. Sí, porque además se da la circunstancia que en Granollers acostumbra a tener equipos muy jovencitos y es importante el papel de gente como Antonio García, que es un veterano ilustre, para ejercer ese liderazgo dentro del vestuario. Y tú hablas con Antonio Rama, hablas con el cuerpo técnico y te dicen de la importancia que tiene que Antonio esté ahí. Antonio, que tiene contrato hasta 2025, hasta junio de 2025 en Granollers, y que ya te digo que los que somos de allí esperamos que se quede. Si decide retirarse del balonmano activo, que se quede en casa, haciendo lo que haga falta. Bueno, ya tiene también un campus, ¿no? Desde hace muchos años que está funcionando a perfección. Está muy vinculado y es un jugador que vive por y para el balonmano y yo insisto, ¿no? Aparte de grandísima persona, es un jugador muy próximo, sobre todo con la base, y es un grandísimo compañero. Y así nos lo hacen saber mucha gente, ¿no? Y tanto. Y Juan Andreu, que también había estado en la selección hace ya algún tiempo. Juan Andreu, exactamente, es otro de los ilustres, ¿no? Y que va bien, ¿no? Que poco a poco los grandísimos jugadores puedan ir incorporándose a los banquillos, puedan incorporarse también a los staff técnicos, y eso pues y es buena señal, ¿no? Cuando se quedan, es decir, que los exjugadores quieran continuar vinculados al mundo del balonmano, o sea, haciendo una cosa u otra. Esto es buena señal. Es buena señal, y yo creo que es verdad, ¿no? Pasa en muchos deportes, ¿no? Sí. Todo el mundo se quiere dedicar, pero los que lo hacen... tenemos grandes jugadores, que hemos tenido, que se han convertido en grandísimos entrenadores, ¿no? A nivel incluso mundial, ¿no? Pasqui, es uno de ellos. Pasqui, Dujshebaev, son jugadores, y además muchos entrenadores españoles, Davis también, que están triunfando fuera de nuestras fronteras, y eso pues nos enorgullece, ¿no? Hombre, y tanto. Venga, va, la segunda parte está a punto de empezar con el 18-11 de este primer tiempo. La pone en juego el conjunto albiceleste, el equipo de Guillermo Milano, con vemos a Andrés Moyano en la derecha, en este lateral derecho. En el centro está Diego Simonet, que ahora permuta con Pablo Simonet. Diego Moyano se levanta, lanzamiento, gol de Andrés Moyano, el segundo. Empiezan igual que han iniciado, ¿no? En la primera parte iniciaron también con ese gol primero de Argentina en esa primera jugada, y evidentemente vamos a ver la reacción, ¿no? Tanto de nuestros hispanos en ataque como en defensa, cuando vemos también cambio en la portería de Argentina. Sí, ha entrado Juan Manuel Bar, el portero del Recoleta Atlético Valladolid, y también cambio en la de España, con la incorporación de un auténtico crack, de Rodrigo Corrales. Es que tenemos dos grandísimos porteros. Sí. Bueno, y tenemos el tercero que está sentado aquí a nuestro lado. Sergei, que vaya, es que la portería está cubierta. De entrada, la portería está bien cubierta. Pues ha conseguido el gol número 13, por tanto pone un parcial ahora de 0-2 Argentina en este minuto y 20 segundos que llevamos. España con muchas caras nuevas respecto a la primera parte, porque vemos a Adrián Figueras. Vemos también a Agustín Casado y a Dani Dujshebaev, que sí que ya había tenido minutos. Ahora el juego está parado, está discutiendo Maqueda con el árbitro. Andreu Marín también hablando ahora con... Evidentemente hay que repartir minutos, hay que no sobrecargar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los pobres, y evidentemente todos han de aprender, o no aprender, la palabra no es que salen mucho más que nosotros, han de suministrar esos minutos para realizar las órdenes de ellos. Y qué golazo ahora de Dani Dujshebaev. La pelota para Argentina. Pablo Simonet, que tiene que frenar ante la presión defensiva española. Es Diego, la cambiaba Diego, amenazaba a Moyano. El lanzamiento de Diego ha engañado perfectamente aquí a Corrales. Lanzamiento en apoyo seco y lo batir a Corrales por el lado corto. Maqueda, de nuevo con Dani. Se sienta Javier Rodríguez. Cambio entre Adrián Figueras. Es Maqueda, que bien lo ha hecho Maqueda. Se lo ha hecho solito Maqueda para deshacerse de la presión defensiva y conseguir el gol número 20 de España. 20-14, más 6 para el combinado de Jordi Ribera. 2,5 de base. Esto sigue la tónica, ¿no? Un gol por cada ataque que van realizando, con lo cual eso mantiene esa distancia en el marcador. Pero sí que vemos a una Argentina pues, que quiere cambiar cosas, ¿no? Y que al final veremos también la competición física cómo acaban, ¿no? Porque al final se está haciendo media también lo sobrecarga de entrenamientos y de partidos. Pero esto estamos en una final de temporada. Claro. O sea, no es... Eso se tiene que tener muy claro. Y entonces, evidentemente, están trabajando para llegar en óptimas condiciones, tanto físicas como yo digo, psíquicas y mentales, ¿no? Sí. De cara a esas Olimpiadas. Te diría más, ¿eh? casi en condiciones espirituales, en buenas condiciones espirituales, ¿eh? Porque también todo el tema mental, la fatiga de la competición, de toda la temporada, trabajo psicológico, puedes llegar desgastado, ¿eh? Puedes llegar muy desgastado a esta fase de la temporada. El trabajo que a veces es más habitual en las plantillas de los staff técnicos, la figura del psicólogo, ¿no? Sí. Y entonces eso también es otra parte importante dentro del deporte de alto rendimiento. Claro. Y vemos la circunstancia. Milano ha puesto a Pizarro en el extremo. Sí. Ahora la falta sobre Aleix Gómez en ese contraataque. Para golpe franco. Lo que decíamos, fijaos en los ataques de Argentina. Ha colocado ahora a Federico Pizarro, que había estado jugando en el lateral derecho. Lo ha colocado en el extremo derecho para dar cabida a Moyano. Vemos cómo le funciona al entrenador de Argentina este cambio. Pelota en juego para España. Moviendo ya Casado. Agustín Casado, el jugador del Vesprem, de 28 años, 48 internacionalidades. Dujshebaev. Lanzamiento, caje defensivo. El rechace le cae a Dujshebaev. Tengo la suerte de que sigo ese balón, me cae a las manos y en el segundo lanzamiento logra batir. Para Pizarro, se queda en el centro. Diego Simonet intentando dejar la presión de Maqueda. Auténtico tanque, Maqueda. Difícil superarle. Además es un jugador que es muy, muy activo y un grandísimo defensor, nos acordamos de esos mundiales, sí, de esas medallas, de esa forma que tiene de vivir el balonmano. Esa garra, ¿eh? Sí, realmente jugadores que por televisión es espectacular verlos, porque y en persona ya ni te cuento. Pues ahí corre Maqueda. Recuperado España esa posesión, el lanzamiento, parada de VAR. Será pelota para Argentina, y no sé si le han llegado a señalar a pitar los 2 minutos. Había habido... Bueno, se quejaban de que el lanzamiento de la ley le podía haber tocado. Sí, y en ese lanzamiento que la ha tocado el defensor, o que así sería el propio jugador, ha salido un lanzamiento que le ha dado al portero, y por eso tampoco ha habido mucha reacción. No. Yo creo que ha sido una cosa... Un momento de mirarse, ¿no? Como vemos ahí en el... Sí, hay un jugador... Sí, que ha podido tener alguna lesión, sí. Algún jugador argentino que está detrás del banquillo tumbado boca abajo, está siendo atendido por el cuerpo, como cuerpo médico de su propia selección, y veremos que... Esperemos que no sea nada. Mientras tanto sigue el ataque del conjunto argentino. Vale, el bloqueaje defensivo que bien lo ha hecho Corrales tocándola, aunque no ha podido evitar que saliera, pero la intención era buenísima, ¿eh? Sí, ha intentado evitar el córner, pero... ya había salido el balón, así lo ha quitado tanto Ignacio García Sarradía como Andreu Marín. La mueve en la primera línea el equipo albiceleste, el equipo de Guillermo Milán, con Martínez en el centro, el gol que acaba entrando de Simonet, de Diego Simonet. y si no me he descontado, lleva ya 5, Diego Simonet. Sí, es, Diego está manteniendo a sus selecciones, un jugador que desde esa posición de la zona central, aparte de distribuir evidentemente los ataques de sus compañeros, tiene un lanzamiento, sobre todo un apoyo muy importante, y es un jugador que no, a la hora de lanzar no se arruga, y lleva 5 goles en el día de hoy. Qué importante tener jugadores así, que tienen el gol entre ceja y ceja, y cueste lo que cueste. España tiene unos cuantos de estos también, ¿eh? Sí, sí. Ahí va Casado, mira. Si hablabas de lanzamiento, hay que hacer uno a la carta. El gol de Agustín Casado, que pone el 23-16, más 7 ahora para los hispanos, pero... No hay, sí. Pues quién, si no... ¿Quién va a ser? Diego Simonet, ¿no? Amagó ese lanzamiento... Amagó, más bien el pase. Así abrió la defensa Maqueda y quedándose espacio entre 1 y 2 para lanzar con comodidad. Pues España con esta primera línea, con Casado, con Dani Dujshebaev por la izquierda, que es ahora quien tiene el balón, y con Alex Dujshebaev en la derecha. Los hermanos Dujshebaev hoy ocupando en estos momentos los laterales. Será posesión para Argentina. De momento a España le está costando, creo, un poquito más que en la primera, ¿no? Ha salido como más lento, más o menos, entre comillas, convicción a la hora de ejecutar los lanzamientos, y eso pues bueno, no está acabando al mismo ritmo que lo ha hecho en la primera parte, los últimos minutos de la primera parte. Y eso, evidentemente, le está dando la oportunidad argentina de renacer un poquito, o al menos de intentarlo. De momento están aprovechando bien. Y seguro que a Jordi Ribera no le gusta nada que se baje la guardia de esa forma y que no se mantenga la tensión. Y si esto continúa así, un par de ataques más, vete tú a saber si no tiene tiempo muerto para intentar cambiar un poquito la dinámica. Ahora bien la contra de España y bien la finalización de Aleix Gómez. Segundo de Aleix Gómez. Contraataque rápido y ese gol del extremo derecho del Fútbol Barcelona. Jugador especialista en los 7 metros y especialista en estas jugadas de contraataque. Un auténtico huracán, Aleix Gómez. Vamos en el banquillo como calienta Juan Cañellas. Hoy la ha corrado perfecto. Qué bien lo ha hecho aquí Argentina. Ya intenta de nuevo Aleix Gómez el contraataque, pero vamos a ver, será golpe franco para España. Se disculpan ahora Gastón Mourinho con Aleix Gómez, porque se le ha puesto justo en medio. Aquí tenemos esta pelota colgada perfecta y el gol de Diego Simonet, el 7º de Diego Simonet, el jugador del Montpellier. Y en la contra que intentaba otra vez Aleix Gómez, ha recibido esta falta, ese golpe franco, cuando ahora se está sacando la pista. 20 contrarios, ahora sí que nos vamos a ver trabajar bastante más en esta segunda parte, ¿no? Porque ya empiezan, evidentemente, los jugadores a sudar más, la temperatura ha subido, el pabellón está lleno, y ya ahora también cualquier parada para poder sacar la pista es también va bien para ir recuperando, ¿no? ¿Qué tal? Pues... ha entrado en pista Joan Cañellas, que de momento se sitúa en este lateral izquierdo. Se mantiene Casado, se mantiene Alex Dujshebaev, se mantiene Adri Figueras. Ahora se sitúa a doble Dani Fernández. La pelota de Casado buscaba a quien, buscaba a Adri. Gol de Adrián Figueras. Gol del pivote. Hoy también defendido por la defensa de España. Pedro Martínez ha encontrado bien, esa punta de brazo, el lanzamiento no ha sido bueno. La réplica española, el reverso de Casado. Qué pinta de reverso, ¿eh? Como ha engañado completamente, se ha ido de ese defensor argentino. No sé, esa repetición. No ha acabado de cerrar el compañero en el extremo y lo ha aprovechado muy bien Casado para marcar ese gol. 26-19 más 7, mantiene esa diferencia España, que está sabiendo también dosificar este marcador. Le va bien para no tener que apretar más de la cuenta. Bueno, también hay que saber administrar los minutos, ¿no? Sí, y también sí. Es evidente, habrá momentos en que hay que correr, habrá momentos en que habrá que parar el partido, y eso pues también se entrena. Claro, claro, y estos partidos están para eso. Pasos. Sí. Pasos, pérdida de balón y opción ahora para el conjunto albiceleste, para Argentina. Y si no me equivoco, sí, ha entrado Nicolás Bonano, el lateral del Viveros, Erol Nava, que es quien tiene ahora la pelota. Se sitúa situado en el lateral izquierdo. También entra Santiago Baroneto del Alicante. Y se mantiene Pedro Martínez, el central del Sporting de Portugal, ahí en el medio como director de orquesta de momento del combinado argentino. Es Pedro Martínez. Se había quedado completamente solo Lucas Moscariello, que consigue el gol. Bueno, eran las jugadas típicas de Argentina. Al final han movido muy bien y han buscado ese espacio ese hueco por la defensa de los hispanos. Y mira, jugada rápida y gol de Alex Dujshebaev. Vuelve a marcar el central del Kilche. Y ahora ha cogido ritmo ahora esta fase del partido, porque ni unos ni otros quieren perder ni un segundo a la hora de jugar en largo y prefieren intentar esta primera ráfaga de ataque, ¿no? Sí, han apretado un poquito, ¿no? Han subido el ritmo y evidentemente pues ahora ambos conjuntos están corriendo un poquito más y eso pues también le está dando más ritmo, más vida al partido. De nuevo en pista James Parker, el jugador del Alicante también. Con Weinstein, situado en este lateral derecho. Lo hace solo Nico Bonano, ha arrastrado ahí a Javier Rodríguez y el gol de Bonano. Está lanzando con demasiada, a mi parecer, comodidad los jugadores argentinos y están aprovechando bueno, esa falta de intensidad defensiva pues para meter goles, demasiados goles, ¿no? En lo que llamamos esta segunda parte. Recordad que estamos a punto de llegar en el 13 esta segunda parte. Aleix Gómez, qué bien lo ha hecho. Qué difícil es, porque el ángulo... Aleix, lo difícil lo hace fácil. Sí, totalmente. Porque... Una tremenda habilidad y tiene una muñeca prodigiosa. Sí. Ha solucionado perfecto Aleix Gómez, que suma, a ver si lo tengo bien apuntado, su tercer gol hoy, el extremo derecho del Barça. Estamos... 7 arriba los hispanos en este partido amistoso preparatorio de los Juegos Olímpicos de París, que empezarán este 22 de julio y que esperemos que nos traigan grandes noticias en forma de medallas para España y para el balonmano. Yo creo que es por lo que se está trabajando, sí, evidentemente. Es uno de los retos, tanto masculino como femenino. Y eso también, pues al final es un premio para el balonmano. Y será la 10ª participación de España en los Juegos Olímpicos. Bronce en 1996, en 2000, 2008 y 2020. Por tanto... Ahí lo has dicho todo, ¿no? Sí. Y entiendo que... Teniendo a Jordi Ribera al frente, lo que piensan todos es en la lucha por el oro, aunque saben que será complicado, que hay mucho camino por delante, pero evidentemente el sueño es colgarse el oro en estos Juegos Olímpicos. ¿Por qué no? Yo creo que son los objetivos de las metas, empezando por el propio seleccionador, ¿no? Y es un premio al trabajo realizado a lo largo de estos años. Insisto, por muchos de estos jugadores, que es la combinación de jugadores veteranos con jugadores jóvenes, pero que sería un grandísimo premio para muchos de ellos. Sí, sería un final de camino excelente, de 10. Y todos de ellos se lo merecen sin lugar a dudas, porque jugadores como Cañellas, como Maqueda, como Largo, etcétera, han dado mucho a esta selección y al balonmano español. El gol, precisamente, de Joan Cañellas, su primer gol hoy. Recordad que estamos en Esplugues de Llobregat viviendo este segundo partido España-Argentina. Joan Cañellas tiene 37 años. Sí, es que parece que no, ¿eh? Pero son 37 años. 37 años, mira, es el más veterano junto con Antonio García porque luego de muy de cerca le sigue Maqueda, que tiene 36. Sí, sí, sí. 36, 35 también Ángel Fernández. También Adri Figueras, 35. Y ha habido una combinación ahí, ¿no? Con jóvenes que han ido entrando poco a poco. Que es la clave, ¿no? Un poco, Mar. La combinación, juventud, veteranía, ¿no? Y son, golazo, mira, de Adrián Figueras. 2 minutos, los primeros del partido para Argentina. Para concretamente Pablo Weinstein, el lateral derecho del Benidorm. Pues de reverso. Adri, yo, para mí personalmente, es uno de los jugadores que tengo debilidad por él, por Adrián Figueras. Bueno, es un jugador que se lo ha ganado. ¿Eh? Se lo ha ganado, exacto. Pero por eso le tengo debilidad. Porque se lo ha ganado a pulso. Pues ahí va Dani Fernández. Amaga Dani. Lanzamiento Dani, gol de Dani Fernández, tercero en el partido, primero desde 7 metros del jugador del Stuttgart. 30-23 se mantiene ese +7, hemos superado ya al Ecuador desde este segundo tiempo. Vemos ahí al entrenador, a Guillermo Milán, con la tarjeta en la mano. No creo que tarde mucho en pedir ese tiempo muerto. Sí, sí, sí. Ah, seguro que hay cosas que no le están gustando, evidentemente, igual que Jordi Ribera, que bueno, pues seguramente que de aquí a nada va a empezar a hacer cambios en ese 7 inicial, ¿no? Que ha ido haciendo, ha ido introduciendo alguno, pero que poco a poco va a ir repartiendo, si cabe, un poquito más los minutos. Pizarro con Parker, la continuidad extrema, no ha sido buena la pasada, se le escapa, será posesión para España, pelota que pone en juego Rodrigo Corrales. Y de Argentina, yo creo que del que más está jugando, el que más incidente está teniendo, para mí, creo que es Pizarro. Sí, es el que jugador un poco que está manteniendo a su selección, sí. Y es el jugador que, bueno, pues mira, el gol con rebote, ¿eh? Sí, sí, sí. La primera acción no está en directo. No sabíamos que había pegado en el poste y al final ha entrado, ¿eh? De rebote con el rechazo en la espalda del portero. Pues mira, Mar, te ha escuchado Guillermo Milano y ha dicho, oye, que Mar me está diciendo que pida tiempo. No, lo que pasa es que nosotros tenemos la visibilidad muy bien, ¿no? Y desde aquí se ve muy bien y tenía la tarjeta en la mano y no iba a tardar mucho en pedir ese tiempo. Vale, Caudi, Naya, vais combinando, ¿vale? Tú te quedas allá y vais allá, vais combinando la zona avanzado. Ángel, estás en la zona exterior, ¿vale? En ataque tú estás en el lateral centro y lateral izquierdo en esa zona allá. Acuérdate de hacer venir aquí la diagonal. Un poquito de continuidad, ampliamos las acciones y ahora máxima exigencia al punto de buscar. Y cuidado con el 7 contra 6. Si nos lo hacen, ¿vale? Buscamos una zona, ¿de acuerdo? ¡Venga, vamos, vamos! ¡España! ¡Bien! Con el 7 contra 6. Sí, seguramente lo ponen en práctica muy a menudo la selección argentina, y es una de las cosas pues que Jordi no quiere que se le escape ese ni lo más mínimo, y advierte a sus jugadores, ¿no? Para sí, porque es una situación que, perdona, que puede desestabilizar, ¿no? De hecho, empiezan con ese 7 contra 6. Ya está el portero ahí en... Bueno, es que es un sistema que tiene para intentar volver a meterse en el partido, ¿no? Intentar hacer un buen parcial, romper un poco el ritmo de España. La mueve Argentina con James Parker, lanzamiento Parker, parada de Corrales, posesión para España. La pone en juego el portero. Casado con Cañe, la bota Cañe. Combina con Agustín Casado, ahora ha encontrado perfectamente la puerta, no se han entendido aquí los dos centrales de Argentina, han dejado la puerta abierta para que Agustín Casado pudiera entrar por el centro tranquilamente y poner el +9 en el marcador. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya mantiene el portero, ¿eh? Sí, son imprecisiones, ¿no? Sobre todo en la zona defensiva, que la están aprovechando muy bien nuestros hispanos, pues para poder ir marcando, ir sumando ese gol más para marcar esa diferencia ahora mismo de 9 goles. Pizarro intenta zafarse la defensa, no consigue, es James Parker, la falta clara de Sánchez Migallón. Se ríe Miguel Sánchez Migallón porque recibe los primeros dos minutos para España. Pues en la primera parte no habíamos tenido ninguna exclusión. Y evidentemente en esta segunda, pues también el cansancio puede hacer mella, ya no llegas tan fresco, ya no llegas bueno, en suficientes condiciones, y al final pues eso es lo que está haciendo pues que de momento tampoco es en esa creación, ¿eh? No. Los minutos que vamos una exclusión por equipo, pero es sí, dentro... Sí que es cierto que en la primera parte era como más limpio, ¿no? Todo más fluido. Ahora no, ahora está costando todo un poco más y a la gran gol de Argentina. Se lamenta Rodrigo, ¿eh? Se lamenta Rodrigo. Y el gol de Federico Fernández, el segundo del jugador del San Fernando. Ahora es España el que va a jugar ese 7 contra 6. Con Rodrigo Corrales, que ha ido a hacer el cambio con su compañero de pista. Pues la mueve. La mueven los hispanos. Cañellas con Casado, la finta al fuerte, la deja en corto para Cañe y el lanzamiento y el gol. Pedía falta a Pizarro, pero falta en ataque, ¿no? Pero para pedir, pues claro, se puede pedir lo que quieras, pero no creo que hubiera habido ahí falta. Bueno, hemos visto ahí como también se saludaban Pizarro y en este caso el jugador que probablemente la haya hecho. Me parece que era Casado, ¿no? Sí, Casado. Y ahora mira, el fly, el gol de Pedro Martínez. El segundo de Pedro Martínez para colocar el 33 a 25 cuando estamos a punto de llegar al 20 y no me creo que queden solo 10 minutos. Nos está pasando el tiempo volando, ¿eh? Estamos disfrutando tanto que la verdad que se nos va a hacer cortito, ¿no? El partido, ¿no? Sí, realmente. No queremos que se acabe, ¿no? que no nos hagan los jugadores. Los jugadores estarán deseando acabar para descansar, evidentemente. Y si no me equivoco, finalizan hoy o mañana la concentración. Y sobre todo de coger un 2-3 días de descanso para después volverse a concentrar, ¿eh? Les queda esa última concentración, como decíamos, de ese último amistoso ante Noruega. Y luego ya es que están aquí también los juegos. Es el 22. Está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Dos semanitas escasas. Sí, a mí a veces se me ponen los pelos de punta lo rápido que pasa el tiempo. Lo rápido que pasa todo. Hace 2 días Joan Cañellas era un chavalito de 19 años que tenía sus primeros minutos en Granollers, que lo vino a fichar primero el Barça, volvió a Granollers, luego lo fichó el Ciudad Real. Vaya, historia del balonmano. Está lo viva del balonmano, ¿eh? Historia viva del balonmano, pero quiero decir que pasa todo muy rápido. Sí. Joan Cañellas es historia del balonmano español y hace 2 días debutaba con la selección y decías, hostia, qué jugadorazo. Bueno, pues mira, ya ahora afrontando probablemente los últimos coletazos, ¿no? Sí, en la vida deportiva de un jugador de balonmano. 34 a 26, el partido ya evidentemente ya roto, ¿eh? A España que ha dominado bien en esta segunda parte, sin la brillantez quizá de la primera, pero vaya, muy seguro el combinado español hoy. Partido de nota y podrán sacar buenas conclusiones de estos 2 partidos ante Argentina. Un rival que de otra parte no es moco de pavo, no es un rival sencillo. Además están aprovechando la concentración por esta zona, dada la proximidad de París, porque Argentina, claro, al venir de otro continente ya ha hecho una preparación pensando en no moverse o moverse lo más próximo a París y evidentemente... también la buenísima relación entre la Real Federación Española de Balonmano y la Federación Argentina pues hace que estos partidos pues, también sean importantes, ¿no? para ambas federaciones. Pedro Martínez, aguanta Pedro Martínez la presión de Odriozola. Con Parker, el lanzamiento Parker sale mordido por la defensa, recupera a España que puede montar la contra y se le ha acabado, se le está a punto de escapar, pero mira, de nuevo la vuelven a poner en situación, pero no. Hay problemas con el balón y la pega. Sí. A veces pues el exceso de pega también hace... Bueno, le pega y puede ser la humedad, ¿eh? También. Yo creo que tal y como hemos visto que está secando la pelota el jugador argentino, pues al final es también un tema de humedad, ¿eh? Porque como he dicho ya empieza a subir la temperatura. Aunque yo creo que estamos situados en algún sitio donde debe haber un poco de aire, del aire acondicionado, porque yo estoy perfecto, ¿eh? Claro, tú no estás jugando, ¿eh? Hombre, no querrías verlo eso. Ya te lo digo que no lo querrías ver. Ahí va España de nuevo. Uf, el lanzamiento de Alex. Ha parado, ¿eh? La llega a tocar el portero. Le ha tocado lo justo para desviarla al palo. Juan Manuel Bar, sí. Ese lanzamiento se desvió por poste y al final recuperó la selección argentina. Que es quien la mueve ya de nuevo Pablo Weinstein en el lateral derecho. Vemos a Odriozola haciendo esta presión en el 5-1. Y ahí va de nuevo Argentina, Weinstein se lanza encima, buena defensa para que no se sientan cómodos los argentinos. Bueno, están ahora, han hecho un cambio de defensa, está ese 5-1 con Odriozola ahí de avanzado y bueno, están intentando pues, buscar romper esa efectividad que de momento está llevando la selección argentina. Sí, porque la selección argentina en esta segunda parte lo está haciendo realmente bien, de hecho ha superado ya los 11 goles que marcó en la primera, lleva en esta segunda parte 16. Exacto, ese parcial, ¿no? Bueno, también es verdad que acuérdate que estuvo muchos minutos sin poder marcar, se había estancado en el 6 y estuvo muchos minutos parcial de 10-0, ¿no? Sí, y eso lo, exacto, ese 10-0 que España dio esa diferencia en el marcador, ¿no? Ahora ha recibido el golpe Pedro Martínez, el jugador del Sporting de Portugal, en el lanzamiento de Dujshebaev, que también se había hecho un poquito de daño en ese codo. Odriozola intenta superar con Ian Tarrafeta, le hacía la falta Weinstein. Golpe franco que pone en juego ya el combinado español. Uy, que bien Casado, combinando con Adri Figueras y ese fuerte flojo para superar la salida. Con qué tranquilidad, con qué suavidad Adrián Figueras ha podido marcar al portero argentino y al final finalizar esa jugada que habían realizado ese movimiento de balón más largo de lo habitual y de lo que tenían acostumbrados los hispanos. 36-27 más 9 para los hispanos, a punto de llegar al 25 de esta segunda parte. Recupera Casado, intenta montar la contra, lo consigue. Uy, no, pues mira, la había colgado Alex Dujshebaev, ahora ríe, se choca en la mano con Pedro Martínez. Consideran que ha aprovechado esos 6 metros, entonces ha evitado el gol y eso también le hace irse 2 minutos al banquillo. Mira, aquí tenemos acción repartir. Estaba dentro, ¿no? Iba a decir, a ver, o sea, si por... No ha pisado, ¿no? Estaba allá dentro. Va Dani Fernández. Amaga Dani Fernández, el lanzamiento del gol lo había llegado a tocar VAR, de nuevo, ha llegado a tocar, sí. Pues de nuevo el gol desde 7 metros de Dani Fernández. ¿Cuántos goles lleva hoy? Pues yo le tengo apuntado 4, 2 de ellos desde 7 metros. Pues 4 más los 9 que marcó hace escasamente 2 días, pues imagínate, ¿no? Es algo importante, ¿no? El jugador de estos que tenga... pues ese bagaje, ¿no? Tiene 23 añitos Dani Fernández. 23 años y 37. ¿Es el joven del grupo? Sí, es el... Ah, no, más joven... Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, sí. Sí, sí. Pero bueno, están ahí, ¿eh? Están ahí, 21, 23 años. Ajá. Bendita juventud. Más 10 para España. Superado ya el 25 de esta segunda parte. Lo intenta el equipo de Guillermo Milán con James Parker. Uy, que bien ha cortado ahí Odriozola, que monta el contraataque sin portero. Fácil para el extremo del Nantes. Y el tercero de Caudi Odriozola. No se da cuenta, ¿no? A lo mejor no está el portero y ya estaba apurando o acercándose lo máximo posible. Y al final, pues a portería vacía ha podido marcar ese gol número 38, ese más 11, esa diferencia en el marcador que ahora mismo, a falta de 4 minutos, tienen nuestros hispanos sobre la selección de Argentina. La máxima diferencia que se ha vivido hasta el momento. Estamos en estos últimos minutos ya de partido con todo resuelto, pero aquí hasta que no pite el árbitro, ni unos ni otros van a bajar, porque los seleccionadores quieren hasta el final. El trabajo se tiene que hacer hasta el final. Buena intervención ahora de Rodrigo Corrales, que la pone de nuevo por Alex Dujshebaev, que combina con Casado. Tuya mía con Alex Dujshebaev. La bota Alex, la finta de brazo. No puede combinar con nadie porque todo el mundo está muy cubierto. Le quitan la falta, que pone rápidamente en juego España. Ian Tarrafeta con Alex, Alex con Agustín, Casado con Tarrafeta, la finta al fuerte, la cambia para Agustín, recupera Tarrafeta, vuelta a empezar de España, vuelta a empezar de los hispanos, se va Casado, mirando con Alex, la cambia Alex para Tarrafeta, amagaba Tarrafeta, lanzamiento del gol, la había tocado de nuevo VAR, pero el gol que sube al marcador. Amagó ese pase hacia el extremo izquierdo, se abrió completamente la defensa y al final ese gol, ese gol número 39, punto a puntito de llegar a la cuarentena de goles. El más 12 para España, cuando estamos a 2,5 para el final del partido. Ribera que mantiene esa defensa 5-1, ahora ha conectado perfectamente con Weinstein. Aprovechó esa circulación por dentro, sin apenas oposición, y marcó el gol. Ahora ya son minutos ya... Un poco ya de relleno de todo esto, llevar, ¿no? Sí, dejarse llevar, el partido está ya hecho. Pues ahora también es importante, sobre todo, mantener la tensión, ¿no? Porque al final a veces los golpes, las lesiones tontas llegan en estos minutos que se baja la intensidad y que no se está con la tensión debida, y eso pues puede provocar a veces lesiones no deseadas. Y aparte también acabar con un buen sabor de boca. Has hecho un buen partido, has hecho un buen trabajo, ahora que no te los que 2 minutos tontos en que te dejas ir te lo empaña un poquito, ¿no? Acabar de una manera, bueno, sobre todo de cara primero al cuerpo técnico, como ellos quieren que trabaje, sobre todo de cara al aficionado, pues para ver un gran partido de nuestros hispanos. El tercero de Ian Tarrafeta, pues si querías la cuarentena, pues tienes la cuarentena. 40-28, buen resultado del combinado español de los hispanos de cara a estos Juegos Olímpicos que empezarán el 22 de julio y en los que esperemos que el balonmano español brille como acostumbra brillar. No nos vamos a acordar. Así lo deseamos, así lo queremos, y seguro que más de una está pensando como nosotros, sobre todo a los amantes de este maravilloso deporte, ¿no? Para mí es algo importante, ¿no? La imagen de nuestras selecciones, porque al final es el espejo donde todos y todas quieren llegar, ¿no? Hay mucho trabajo aquí detrás de la selección masculina, de la selección femenina y de todo lo que viene, por detrás. Estamos en los últimos 30 segundos, menos de 30 segundos para el final. El gol de Argentina para maquillar un poco, poner este más 11 de España, 40-29, 15 segundos para que termine el partido. Y la mueve el conjunto de Jordi Ribera, blocaje defensivo para Bar, que intentaba ahí superar a Rodrigo Corrales. Se acaba el partido. Victoria de España, lo celebra la grada, lo celebra la pista, lo celebran los jugadores. Pues España que ha hecho el trabajo que tenía que hacer, entiendo que hoy Jordi Ribera estará satisfecho, estará contento, porque se han podido jugar todos. Bueno, yo creo que al final otro trabajo, otro ciclo acabado dentro de estas concentraciones previo a esos Juegos Olímpicos, y evidentemente las tenemos que sacar, y vamos a ver si hacemos una pequeña pausa, para la publicidad, para la superrapsa, y volvemos a ustedes para la parte final del partido. Volvemos a estar en directo desde Esplugues de Llobregat, desde el Complejo Deportivo Municipal Les Moreres, donde hemos vivido esta victoria de España por 40-29 ante Argentina en el segundo partido preparatorio ante Argentina de cara a estos Juegos Olímpicos que empezarán el 22 de julio. Marla Torre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Mira que hace años que nos conocemos, sí, es la primera vez que tú y yo hemos podido comentar un partido. Sí. Yo te vi trabajar muy bien y con una gran ilusión, y sobre todo un placer verte en el Mundial de Chicas, donde disfrutaste, como me habías comentado. Como un enano. Como un enano. Para mí es un placer el colaborar con vosotros. Hemos visto un gran partido, hemos visto dos grandes selecciones, y a partir de ahora lo que queremos, está claro, es que los Juegos Olímpicos salgan a pedir de boca y podamos contar contar con alguna que otra medalla. Ojalá, ojalá España se vuelva para casa de estos Juegos Olímpicos con alguna medalla. Suscribo todo lo que has dicho, un placer haber compartido contigo una retransmisión. Ojalá que vengan muchas más, ¿eh? Sí. Ojalá que vengan muchas más. Nosotros vamos ya recogiendo, recordad, victoria española 40-29. Acabará ahora la concentración el combinado de Jordi Ribera y ya solo le quedará un último stash ante la selección de Noruega para poner el punto final a la preparación y a ir derechos a lo que importa, derechos a los Juegos Olímpicos de París. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por...